La energía es la capacidad que tienen todos los cuerpos de realizar una acción o un trabajo. Todos los cuerpos generan energía, incluyendo los del ser humano. Somos capaces de crear un cambio en el medio ambiente. La energía no podemos verla, solo podemos descubrir sus efectos. Es lo que permite que suceda todo en el universo. La vida, una luz, la corriente eléctrica, el agua e incluso el viento. La ley de conservación de la energía dice que esta no se pierde, simplemente se transforma. Cuando creemos que ha desaparecido, simplemente se convierte en otra forma de energía. La energía puede manifestarse de diferentes formas dependiendo del proceso. Entre ellas podemos encontrar la energía mecánica, eléctrica, térmica, nuclear e incluso la energía eólica. Existen materiales y fenómenos que provocan energía, por ejemplo, el sol, la leña, el carbón. Las fuentes de energía pueden ser renovables y no renovables. Las fuentes de energía no renovables son las que se agotan a medida se utilizan, a diferencia de las energías renovables, que estas se están renovando constantemente a medida nosotros las utilizamos. Ejemplo de ellos encontramos el sol, que lo sentimos diariamente sobre nuestros rostros, o el viento. De la energía eólica se produce el aire, de esta también se genera energía eléctrica. Es por ello que la energía eólica también se conoce como energía verde, ya que no produce contaminantes al medio ambiente. Otra fuente de energía renovable es la que proviene del sol. ¿Sabías que entre el 1 y 2% de esa energía se convierte en viento? La energía puede ser de dos tipos, renovable y no renovable. Un 50-55% más o menos de toda la producción energética del país proviene de fuentes renovables, y el otro resto proviene de fuentes no renovables. La energía renovable es la que se obtiene de fuentes naturales. Es la más importante de las formas de energía que tenemos en el planeta, y prácticamente de ella dependen todas las demás fuentes de energía. La energía renovable es la que se conoce como energía verde, porque no genera ningún tipo de gas contaminante. Esa renovación es en un lapso de tiempo relativamente pequeño, digámoslo así. Por ejemplo, la energía del viento, pues tenemos viento y se está generando todos los días. La energía del sol igual, ¿no? La energía de la biomasa, o sea, la que obtenemos de las plantas, pues también es energía que se renueva y que también depende del sol, porque ahí tenemos el fenómeno de la fotosíntesis y todo ese tema, ¿verdad? Entre las energías renovables encontramos la energía solar. La energía solar es renovable, como su nombre lo dice, ¿verdad? Que se renueva, ¿no? O sea, constantemente tenemos energía del sol y es una energía infinita prácticamente. La podemos utilizar mientras dure este planeta, ¿no? La energía solar se fundamenta en el uso de los rayos del sol para la obtención de energía que podemos aprovechar directamente en forma de calor, o bien podemos convertirla en electricidad. Una manera para transformar la energía del sol en eléctrica es mediante los paneles. Los paneles solares son una tecnología, ¿no? Está fabricada con materiales semiconductores y que tienen una propiedad bien especial, y es que cuando la radiación solar incide sobre este material semiconductor, produce una energía eléctrica. Esa energía eléctrica puede emplearse pues para multitud de aplicaciones. La energía que generan los paneles fotovoltaicos es una energía de corriente directa, como la que tenemos en la batería, digamos, de los carros. Entonces es necesario convertir esa energía de DC, en forma de DC, en forma de corriente alterna, que es la que ocupamos nosotros en las aplicaciones diarias, en nuestras casas, en las fábricas, en todo eso. Hay unos equipos que se utilizan para hacer esa conversión, que se denominan inversores. En la naturaleza también encontramos las energías no renovables.
Estas son aquellas fuentes de energía que se encuentran en la naturaleza, pero en cantidades limitadas, y una vez consumidas, tardan años para que se renueven. Entre estas encontramos el carbón, el petróleo y el gas natural. Hay otras formas de energía que su renovación es a muy largo plazo, o sea, llevan miles y miles de años. El caso concreto del petróleo, ¿ya? Del carbón. O sea, esas energías cuando se extraen de la tierra y se utilizan, su renovación, su vuelta nuevamente a procesar y a formarse, dura una cantidad increíble de años, ¿no? Entonces, esas son energías no renovables. La Universidad de El Salvador también ha hecho aportes muy significativos en el campo del estudio de las energías renovables. En el Alma Mater se han desarrollado dos investigaciones donde se emplea el uso de estas energías. Una de ellas es la realizada en la Escuela de Ingeniería Eléctrica con los paneles solares. ¿Sabía usted que el 50% de la energía o corriente eléctrica que utiliza el edificio de Ingeniería Eléctrica funciona gracias a estos paneles solares que podemos ver y que están ubicados en la parte superior del edificio? Otra de las investigaciones que aporta sobre este tema de las energías renovables es la realizada por la Facultad de Medicina, la Escuela de Fisiología, donde emplean las cocinas solares. Conoceremos más sobre estas investigaciones después de la pausa. De ciencia y tecnología. Estamos hablando sobre la energía, la capacidad que tienen los cuerpos de generar un cambio o un trabajo. La energía puede ser de dos tipos, energía renovable y energía no renovable. La energía renovable también se conoce como energía verde, ya que no genera contaminantes al medio ambiente y, como su nombre lo indica, se está renovando constantemente. Una implementación de la energía renovable es la que obtenemos del sol, mejor conocida como energía solar, y esta puede ser aprovechada de dos formas, de manera directa o transformándola en energía eléctrica mediante los paneles solares. Las energías renovables son utilizadas por los seres humanos, especialmente la energía solar, la energía eólica y la energía hidráulica. La energía solar es renovable, como su nombre lo dice, ¿verdad? Que se renueva, ¿no? O sea, constantemente. Tenemos energía del sol y es una energía infinita prácticamente. Es la más importante de las formas de energía que tenemos en el planeta. Y prácticamente de ella dependen todas las demás fuentes de energía. Las fuentes de energías renovables pueden dividirse en dos categorías: las contaminantes y las no contaminantes o limpias. Las energías contaminantes son también renovables y se obtienen a partir de la materia orgánica o biomasa. Pueden ser el combustible, el bioetanol o el biodiesel. Ejemplos de energías renovables no contaminantes son la energía solar proveniente del sol, el calor de la tierra, la energía eólica que proviene del viento, los ríos, las corrientes de agua dulce, los mares y los océanos. La Universidad de El Salvador también ha realizado aportes significativos sobre este tema, como por ejemplo el desarrollado en Escuela de Ingeniería Eléctrica con los paneles solares. Esta iniciativa surgió a raíz del financiamiento que nos proporcionó el Centro de Investigaciones Científicas de la Universidad de El Salvador. Ahí, esto fue hace un año y medio, dos años más o menos, aproximadamente, que nos dieron alrededor de $20,000, y con eso se compró el equipo, los paneles, y se instalaron aquí en el techo de la Escuela de Ingeniería Eléctrica. En la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UES, el 50% de la corriente eléctrica que posee el edificio de la Escuela de Ingeniería Eléctrica funciona gracias a la energía que absorben de los paneles solares.
Bueno, los paneles que tenemos aquí arriba de la escuela son de dos tipos. Hay unos que les llamamos monocristalinos y otros policristalinos. Pero todos generan corriente directa. Entonces es necesario para la aplicación nuestra pasarlos a corriente alterna. En 2005, el problema de los paneles solares era el costo. Actualmente se ha reducido. En nuestro país, la producción energética de un 50 o 55% proviene de fuentes renovables y el otro porcentaje de fuentes no renovables. Por ejemplo, aquí en el país, las energías renovables que utilizamos para la generación de energía eléctrica son las que provienen de las plantas hidroeléctricas que tenemos aquí en El Salvador, ¿no? Otra parte también es la energía geotérmica, que también es otra energía renovable y que también ocupa aproximadamente entre un 20 y un 25% de toda la matriz energética de nuestro país. Y un porcentaje más pequeño proviene de biomasa, que es la que viene principalmente de estos ingenios azucareros que tenemos aquí en El Salvador. El uso de energía renovable posee ventajas. Por provenir de la naturaleza, es una energía renovable y no contamina nuestro medio ambiente, contrarrestando así los efectos producidos como el calentamiento global. También tenemos otra investigación que se desarrolló en la Facultad de Medicina y específicamente en la Escuela de Fisiología, donde se hace una investigación sobre la cocina solar. Un utensilio y herramienta singular para la preparación de productos alimenticios del ser humano. La idea surgió a raíz de las contradicciones que generan en nosotros los países desarrollados. Ellos se desarrollaron en base al petróleo, y el uso del petróleo consiguió la contaminación ambiental, el calentamiento global. Sin embargo, los países de Centro y Suramérica pueden conseguir su desarrollo a base del uso de energía sana, limpia y renovable, como la energía solar. El uso de la energía renovable y sus aplicaciones, como la utilización de la cocina solar, proporciona ventajas. En primer lugar, es gratis. Lo segundo es que es inacabable. Tercero es que no contamina el ambiente. Cuarto, que puede ser utilizada para cualquier cosa que nosotros queramos. Lo otro que es importante es que no deforesta, sino que es más, podemos reforestar nuestro país porque no necesitamos usar leña para ningún aparato de eso. Gracias por su sintonía y los esperamos en la próxima. Recuerden que a diario nosotros hacemos uso de la energía y sobre todo de la energía no renovable. E incluso nosotros mismos y todos los seres humanos somos productores de energía. Si usted quiere dar a conocer alguna investigación, le invitamos a que nos escriba a nuestro correo electrónico cienciaytecnología@gmail.com. Hasta la próxima.